¿Cómo estamos? Mirá, bienvenido. Tenemos el mini locutor. A ver cómo es la cosa para presentar el programa. Señoras y señores, empieza. Decilo, dale, ¿cómo es? Inquietos en la TV. Muy bien. Ay, 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 ay. Dale, vueltita, vueltita, vueltita. Se baja el micrófono para abrir los levantes. Estamos listos ya. El catito. Bueno, mirá, hoy es un día muy particular, muy importante. No sabes. No. Silencio dramático, me gusta. Si yo te digo abuelo Andrés, si yo te digo abuela Liliana, si yo te digo abuelo Beto, si yo te digo abuela Jorgela, si yo te digo abuela Susana, ¿hoy es el día de qué? De los abuelos. ¡Muy bien! Mandame un saludo a los abuelos, entonces. Hola, abuelos. Hola, abuelos. No te van a contestar. Decirle te amo o algo así, no sé. ¿Qué les decía? Te amo, abuelo. Ahí está. ¿Se portan bien los abuelos? Mazo. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo mazo? ¿Qué pasó? Necesitamos no, los abuelos no esto. ¿Te pasan un billetito, algo? ¿No te tiran una ruculeta? No. ¿Cómo que no? Los mandó al frente. Pero escúchame, ¿te pasó algo en la boca? ¿Qué pasó en la boca? Se me salió un diente. ¿Y no fue el ratón Pérez por la casa de los abuelos? Sí. Ah, bueno. Pero eso no cuenta, como que me den plata a los abuelos. No, bueno, pero ellos le avisaron. Claro, está bien. Pero eso está bien, los abuelos han hablado con el ratón. ¿O no? No sé. No sabes. Fue el ratón, claro. Claro, gestión del ratón Pérez, ¿no? Pero me dieron 5.000 acá en San Juan y acá y en Buenos Aires. ¡Epa! ¡Epa! ¿Dólares? ¿Cómo? ¿Dólares? ¿Dólares? Ah, mirá. En dólares. Chicos, tus dientes. Sí. Necesito un dentista que me empiece a sacar dientes. ¿A vos no te van a dar plata? Porque ya tenés todos los definitivos. Bien, claro. Mirá cómo sabe. Bueno, bienvenido, Merlín. Bueno, hermoso viernes, Germán. Bueno, viernes, día de los abuelos. Día de los abuelos. ¿Vos te acordás de tus abuelos? Claro que sí. Sí. Mis abuelos sí, pero en el caso de las abuelas, yo no sé, siempre tuve más feeling, digamos, con las abuelas. Con las abuelas. Tenía como dos abuelas con roles muy particulares. Una era mi abuela, que era la mamá de mi mamá, que teníamos una afinidad, por ejemplo, la primera vez que anduve en tren, ajá, me llevó ella. Era gimnasta, era profe de educación física. Y me enseñaba, tenía 80 y pico pirulos y se tiraba al piso y me dice, Juan, ¿cómo puede ser que no puedas hacer unas cosas así a la abuela? Y una adelantada. Y la otra, yo siempre dije que era la típica abuela de cuentos. Porque yo iba a la casa de mis abuelos, que vivían en Bariloche, y a la mañana te levantabas, había un olor a scones, era irlandesa mi abuela. Había olor a scones en la casa y olor a café a la turca que hacía. Te levantabas con esa cosa, típica abuela de cuento, viste, que te hacía la torta, las cosas. Después entiendo la figura, ¿no? Pero bueno, era eso, viste. Era eso, encontrarme con mis abuelos era esa, ¿no? Con uno unas cosas más divertidas, con otro una cosa muy amorosa. Así que no las tengo ninguna de las dos. Las perdí hace ya varios años. Pero bueno, siempre están en el recuerdo. Buenísimo, mira. ¿Vos, Germán? Mi abuela materna. Con ella tengo muchos más recuerdos. O sea, fue... la que vivió más años, digamos, con ella hubo como un poco más de relación. Y lo que más recuerdo eran los almuerzos cuando iban visitas. Ajá. Por ejemplo, una de las visitas que iba a la casa de mi abuela era doña Carmen Peñalosa. Ah, mirá. De educación. Mirá. Y eran, no era la comida, eran pucheros. ¡Qué rico! Eran pucheros. Eso es la comida. Toda la casa. Iban todos a comer. No, eran alrededor de 20, 30 personas, porque iba una personalidad
sí, destacada, a comer a la casa de mi abuela. Qué lindo. Esos recuerdos tengo, por ejemplo, de qué ella. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, lindo. Por ahí también la mano dura. Mi familia siempre fue matriarcal, entonces también regía... O sea, estaba el límite estaba constituido estaba por las señoras. Sí, 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 siempre. Muy bien. Y bueno, el negocio que heredé de familia llevó el nombre de ella. Exactamente, bueno, exactamente. Ahí estamos. Que muy, muy lindo recuerdo. Cata. La Cata la tenemos ahí. ¿Qué onda, Cata? ¿Es el día de los abuelos? ¿Tus abuelos? ¿Qué onda con los abuelos? Contanos un poco. Yo tuve un solo abuelo. Sí. Sí. Hombre. Sí. Y dos abuelas. Claro, porque a ella le contaron la historia del repollo. Bueno, dos abuelas. Dos abuelas. Sí. Una la tengo todavía, mi abuela Elba. Un saludo enorme, doña Elba. Saludos para mi abuela. Y la otra falleció este año. Exacto. A principio de año. Así que... Pero sí, un montón de recuerdos. ¿Tus abuelos eran de pasarte el billetito doblado? No, la verdad que no. Y mi abuela, la que falleció, vivió un tiempo con nosotros, así que nos cuidó cuando éramos chicas, compartí mucho tiempo. Mi abuela de acá, de San Juan, es la que me bancaba los 3 meses de verano cuando me venía de vacaciones, los 15 días de invierno, me hacía mi torta de cumpleaños. ¿Te sigue bancando? Sí, ahora no tanto porque ya no la estaría visitando mucho. Pero sí, mis tortas de cumpleaños, yo pasaba mi cumpleaños siempre acá en las vacaciones de invierno y me las hacía mi abuela. Y nos preparamos, nos levantamos a la mañana y estaba la taza dada vuelta con todo para desayunar. ¿Viste? Esos detalles, ¿viste? Qué cosa más bonita. Sí, no, pasaba el lechero, nos compraba yogur de dulce de leche y yogur de ananá. Mirá vos. El Blue Label. Así que... El Blue Label. Y mi abuelo fue el único que tuve, compartí un montón. Anécdota con el abuelo. Y mi abuelo ya el último tiempo estaba mal de salud y me acuerdo que lo acompañaba a la finca y no lo dejaban fumar. Ajá. Y entonces paraba en el kiosco y yo bajaba y compraba cigarrillos sueltos. Y me decía que si yo le compraba un cigarrillo a él, él no decía que me había visto fumar a mí. Estoy hablando, tenía 16 años. Entonces, era el cigarrito cómplice con el abuelo en la finca. Mira qué lindo. Tienes los recuerdos, ¿no? Los abuelos. Cómplices. Viste que el abuelo tiene esa particularidad de poder hacer, viste, muchas veces nosotros los padres le decimos, che, pero vos con nosotros no eras así, le decís a tu papá. Y viste, el abuelo tiene permisos que los padres sí, no tienen. La complicidad. Claro, yo qué sé, yo lo he visto a mi suegro sentado en el piso maquillándose con mi hija. Entonces, y ella, y la sé que se dijo, che, papá, pero vos eso con nosotros no lo hacíamos. Y bueno, yo en ese momento tenía que educar. Ahora no, puedo es más, disfrutar. Mi papá, ¿viste?, jamás nos cambió un pañal y le ha cambiado pañales a mis hijos. Exacto. Ah, mira. Sí. Un saludo enorme a todos los abuelos, bueno, a mis viejos que son abuelos y a todos los que ahí en casa también disfruten de los abuelos, que es una experiencia hermosa. Bueno, ¿por qué es el Día del Abuelo? ¿Recuerdan? No sé, será un día. Este será un día bastante viejo. Por el abuelo de Ángel. Justamente, por el abuelo de Jesús. No, esto es un montón de información. Por el abuelo de Jesús. ¿Jesús tenía abuelo? Y claro. Para, si no era el capo, ¿no era Dios? Jesús. No, pero para el capo no era Dios. ¿Hay otro más antes de Dios? ¿Hay un creador antes de Dios? Serían los papás de José y María. Que es San Joaquín y Santa Ana. Bien. Por eso. Aunque no en todos los países se celebra hoy como el Día de los Abuelos, la mayoría de los países latinoamericanos y en España se celebra el Día del Abuelo. Bueno. Así que ahí estamos. Muy interesante el dato. No, yo no sabía. San Joaquín y Santa Ana. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno. Jesús tenía abuelos. Sí. Sí, sí. Claro. Habría que hacer investigación. Pero por lado de la madre. ¿Lo habrán mañoseado? Yo pienso Puede que ser. Sí. Yo creo que sí. Pero viste que hay un periodo de la vida de Jesús que no está muy documentado. Claro, la parte de la infancia. Exacto. Hay que ver ahí. Es como que nació viejo. O no está... Como que nació viejo. Sí, tenés el nacimiento y después ya los 30... La parte del medio... Claro. Toda la adolescencia. Yo creo no que... Nada. Yo no quiero pecar de ignorante, pero yo entiendo que debe estar documentado, pero no en la Biblia, sino en los textos apócrifos. No, hay distintos libros, claro, justamente. En Por eso no quiero pecar no de ignorante. Como... apócrifo. Bien, bien. Pero hay alguna que otra escritura con respecto, pero no hay nada verídico. Bien. O aceptado oficialmente. Bien. Ahí estamos. Bueno, Día Internacional. ¿De qué? De la conservación del ecosistema. ¡Wow! Es un montón de largo. De los manglares. Los manglares.
¿Los conocen? No, no sé. Yo sí. Me suena la palabra, pero no sabría decir lo que es un manglar. Bueno, en Ecuador están los manglares, que son como ecosistemas, que lo mayor que generan, o el mayor bichito, digamos, que hay ahí, son los camarones. Camarones. Y mucha gente que va a sacarlos, cosecharlos, no sería cazarlos, sino cosecharlos. Bien. Empiezan a dañar el ecosistema. Ajá. Entonces, hoy día se creó como para concientizar y protegerlos. Exacto. Lindo, es una imagen. El manglar es como si fuese, para el que no sabe de qué estamos hablando, es como si fuese una suerte de pantano, pero claro, la imagen típica es esos árboles que tienen esas raíces que salen del aire y se meten en el agua. En el agua, claro. Y es muy tipo claro, selvático. Que sale. Claro. Claro, exactamente. Salen del agua, son raíces especiales que tienen comportamiento, digamos, no solo debajo del agua, sino también fuera del agua, pueden trabajar de la misma manera. Bien. Hay muchos lugares en Latinoamérica, en América en general, donde hay manglares. Uno de los lugares, yo los conozco, porque en Estados Unidos, en toda la zona de la Florida, está lleno de manglares también. Ah, mira, también es hay. Es muy interesante, sí, muy lindo. ¿En Argentina, Bran? No sé si es el norte hay, la verdad es que desconozco. Desconozco. Bien. Si te digo, te miento. Bueno, vamos con otro día. Tengo que decir algo, hoy vamos a tener sorteo porque se solucionó el tema de WhatsApp. Viste que ayer había un tema de WhatsApp. ¿Sabes por qué se solucionó hoy? ¿Por qué? Porque hoy es el día del administrador de sistemas informáticos. Ah, mira, ese señor tuvo algo que ver. Lo llamamos a Mark Zuckerberg, viste, y le dijimos, dale, pa, arreglame lo del WhatsApp. ¿Qué pasa con WhatsApp? Ahí está, así que hoy es el día los de... Los chicos no pueden tener sorteo de entradas por culpa de ustedes. No, chicos, no me hagas ese ruido de que se cayó Windows con lo que pasó el otro día, por favor. No, que no se caiga nada, todo ha sido. Bueno, administrar los sistemas informáticos, así que a toda la gente que se dedica que trabaja, a administrar sistemas informáticos. Mucha gente. Más de lo que uno cree, ¿eh? Sí, cada vez tienen que haber más. Exacto. Porque es lo que se viene. O sea, es recontrapresente. Sí. Ya se viene. No, pero... A ver, esto y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Sí, exactamente. ¿Viste que las otras vueltas en Punto G hablamos de esto? Sí. De todos los... La gente las que profesiones se va a quedar... que se van a terminar con la inteligencia artificial. Sí. Muy interesante. Muy discutido también el tema. Muy discutido. Día Internacional del Esperanto. Esperanto. Hoy. ¿A quién esperás? No, a nadie. A Anto. Chicos, bueno, me retiro, chao. Ustedes no saben lo difícil que es estar acá. Con el Rondi. En compañía de... Uno le pasa bolillo y después, viste, bueno, te sale con estas cosas. ¿Qué onda con el Esperanto? Esperanto, un idioma inventado. Muy bien. Un señor que parece que estaba como... Aburrido. Al pedungi. Sí. Y empezó a combinar idiomas. Ajá. Empezó a combinar. A ver. Vos sabías. El romano, lengua germánica y eslavas. Bien. Y creo el esperanto. Muy bien. Creyendo de que ese iba a ser un idioma universal. Bien. Pero se ve que nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Y no siguió. Bueno, pero hoy en el tema, hoy es el día del esperanto, ¿no? Pero hoy ya, el otro día lo hablé con una persona que se dedica al tema de idiomas y dice, hoy ya no es tan importante dominar idiomas. Y cada vez ser menos. ¿Por qué tenemos traducción simultánea con los celulares? Claro, viste, tiene que ver con lo anterior, con la inteligencia artificial. Claro. Hoy pones el celular, hoy te pones ya, auricular. Hoy ya hay algunos celulares de una gama media alta. Bueno. Que vos puedes hablar por teléfono con una persona en otro idioma. Te lo va traduciendo. Y se traduce en simultáneo en el momento. ¿También? Yo creí que el día del Esperanto era el día del boliche. ¿Esperanto? ¿Boliche Esperanto? Sí, Buenos Aires. ¿En Buenos Aires hay uno? Ah, mira. Sí. De salir a la porteña de adentro. Pero es como muy... ¿Muy de qué? Es muy de los famosos. Ah, mira, no sabía. Sí. Es alto boliche. Mira. Era, creo, ¿eh? No sé, ¿lo matamos? Creo que sí. ¿Ya lo está Esperanto? Y no sé, ¿de qué año vos, estás si hablando? Querías ver gente famosa, ibas a Esperanto. Ah, no veías la tele, ibas al boliche. No, claro. Si querías cruzarte ahí, hacer un filito. ¿Existe todavía? Acá están chequeando y dicen que todavía existe. Ah, mira. Ah, Juan B. Justo, 9600. Ricky Ford iba mucho a Esperanto. Dice el Ale que todavía tiene. El Ale Vaca, nuestro director, dice que él tiene la tarjeta VIP. Ah, bien. Sí.
Qué tonto. Se la dio Mirta. La heredó de Mirta. Dios ¿Dónde mío. Está, director? Contame. Contanos, ¿dónde está? Borriti y Juan B. Justo. Y Juan B. Justo. Ah, detrás de una de las Shell. Detrás de una estación de servicio. Yes. Mirá. O sea, bueno. El Dire salía de ahí y se iba a tomar un cafecito al... Claro, el Dire salía... Él salía del estudio. Bien. Él salía del estudio donde trabajaba. ¿Te acordás que él arrancó como tiracable de Mirta, también con el Ruli? ¿Tira qué? Tiracable. Ah, cable. Claro, tiracable son los que agarran las mangueras de las cámaras y las van moviendo las para van que moviendo. Vaya... Bueno. Ahí el Ruli le dijo, mirá, tengo un boliche para recomendarte. Y la señora le dijo... Era donde iba con Mirta. Claro, y la señora le dijo, chicos, vamos porque es de mi confianza. Y ahí entró Richard, no, y entraron, no, iban todos, todos juntos se iban ahí. Estaban todos. ¿Por qué no invitaban, che? Claro, chicos. Bueno, nos vamos a fechas, ¿te parece? Vamos a fecha. Un día como hoy. 1533. Tan atrás te fuiste. ¿Y está ¿Qué pasaba? ¿Todavía lo recordás? No, yo no. Un día como hoy asesinan a Inca Atahualpa. ¿Sí? Inca Atahualpa era fue el último soberano, ¿sí? El último soberano del Imperio Inca. Y fue asesinado por las órdenes de Francisco Pizarro. Bien. Así que bueno, datito. Lo mandaron a asesinar. Y viste que venían los españoles, no, claro, y no, venían había nadie a raca. Sí, así. Bueno, sí. Un día como hoy sí. Nace. A ver, vamos, ¿quién nace? Nacimiento. Vamos. 1875. Ajá. Escritor muy Ajá. reconocido, Antonio Machado. Muy bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de Machado? Sí, claro. Sí. ¿Vos que lo estudiabas en la escuela? Escribía poesía. ¿Cómo? Escribía poesía. Escribía, sí. Pero poesía. Sí, principalmente poesía. Pero en la secundaria no lo leíste. Sí, yo leía mucha poesía. ¿De Machado? De distintos. Ah, bien. Pero sí me gustaba Machado. Yo era poesía. No, ella escribía poesía, por eso... Leía mucho. Bien. Era el género literario mío en la infancia era la poesía. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, no quedó nada después de eso, pero... Me gusta Bueno. Me gustaba. Como que le quedaron las palabras que no debería usar en una poesía. Claro. Todas las que iba apartando las iba memorizando. Después las incorporó. Bueno. Y le salen todas juntas en una oración. Hace lo que se puede. Tengo nacimiento. ¿Nacimiento a quién? 1943. Bien. En la localidad inglesa de Dartford. Sí. Nace el músico, cantante y compositor. Es un montón. Músico, cantaba y componía. Y componía. Vocalista. ¿Hizo película? Alguna película hizo. Bien. ¿Iba mucha gente a los shows? Es el cantante más influyente, según muchas revistas. Sacaba así, gritaba. El logo de su banda es una boca con la lengua afuera. Ah, qué cosa burlesca. Y bueno... Estuvieron enfrentados mediáticamente con los Beatles. Bien. Y estamos escuchando de fondo. Escuché el nombre del muchacho, Michael Philip Jagger. Señor Mick Jagger. Nació hoy ahí. Philip. Sí. Nombre de cigarrillo. Es muy de los 80, 70, ¿viste? Claro. Ahora ese pasito tipo pollo. ¿El Rolling Stone? Sí, claro. Mira, pasito adelante ahí. Tipo pollito. Loco. Ahí estamos. ¿No lo haces, Cata, vos? No, chico. ¿Germán? Ya les dije que lo único que me queda es dignidad. No la voy a perder bailando como los Rolling. Bueno, a ver. Un día como hoy muere a los 33 años, en 1953, Eva Perón. Exacto. Ahí estamos. Así que bueno. Qué joven. A los 33, claro. Sí. Muere de cáncer. Muere de cáncer. Bueno, y después sucede todo lo que se sabe, ¿no? Que se ultrajó el cuerpo y todas las cosas que... Todo lo que sabemos de la historia lamentable de la Argentina. Lamentable porque esas cosas era un ser humano. Uh-huh. A quien le guste o no le guste. Exactamente. Nacimiento. Vamos, ¿con quién? Una señora, porque ya es señora.
Yo sé que lo estoy diciendo así y va no a sonar parece, mal. Señora, no parece, sí parece señora. No parece señora. Dicen, porque yo la verdad es que las veces que le he mandado WhatsApp o le he mandado por Instagram, no me ha contestado. Y bueno, ha de ser muy famosa entonces. No ha de tener tiempo. Nace en el condado de Arlington. Arlington. En Virginia. ¿En Virginia? Estados Unidos. No, en Albuquerque. Todos los lugares dice el director que es Albuquerque. Es actriz y productora de cine. El año que viene vamos a ir a conocer a ganó, sí, ganó medio, escuchá, ganadora de medio centenar de premios. ¿Escucharon el dato? Medio centenar de premios. Un montón. O sea, sí, entre ellos un Oscar, un Globo de Oro y actuó en 44 películas. Un montón. Brava, dicen que es muy brava. Ah, es complicada de carácter. Muy de carácter, enojada, que, no, que tiene un ego complicado. ¿No es 40, dijiste 40 y algo? 64. Ah, qué ver. Complicada. ¿Sabes? Tiene 60 años. ¿Es nacional o internacional? No. Es internacional, nació en Arlington. En Albuquerque. En Albuquerque. En Virginia. En Virginia. En Virginia, United States of America, Arlington. Ya me perdí. Actriz, productora de cine. No me digas que es Sandrita. ¡Claro, mi hermano! Pero no, Sandra Bullock. Sandrita. Se terminó la cara de la cata. ¿Sabes quién es Sandra Bullock? Sí, ¿lo ubicás? Tiene un montón de premios. Nació en Arlington. Dicen que es tremenda, Sandra. Ah, bien. Tremenda. Carácter fuerte. Sí. Es un problema del nombre, parece. No, no. No, 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 no. No, salgamos de ahí. Salí bueno, de ahí. Un día como hoy. No tengo más. No tengo más vida, dice. Bueno, un día como hoy. En el salí mismo, de ahí, maravilla. En el mismo año. Sí. Nace en Buenos Aires, músico, cantante y compositor. También conocido como Señor Flavio. Tiene más de 25 discos. Y es uno de los bajistas más importantes de la Argentina. Ahí está, señores. Un día como hoy es el cumpleaños de Flavio Cianciullo. Señor Flavio, bajista de Los Fabulosos Cadillac. Qué lindo. ¿Viste? ¿Te gustaron los Cadillac? Sí. No, no el auto, sino no, Los Fabulosos. No. ¡Azúcar! Sí. Cadillac y Auténticos Decadentes era como... Me gustaba todo. Bien. Es lo que bailábamos en los asaltos, chicos. Asaltos. Para. Nuevo miedo desbloqueado. Acá nos hacían ¿cómo los es asaltos. Para. Vos sabés que están tomando asaltos? Imágenes ahora para ahora el Museo de la Memoria. Ahora entiendo por qué el porteño es tan violento. Sí, la claro, verdad, qué nombre horrible. Claro. Cuando se juntaban hacían asaltos. Asalto. ¿Acá nos hacían los asaltos? No, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Se organizaban los bailes en la casa de alguien o en un club, lo que sea. Y ponele, los hombres llevaban comida, las mujeres llevaban bebida o al revés. Ah, la juntada. Y era armábamos como un bolichón, pero se llamaba asalto. Claro. No sé por qué. Acá era la juntada. La juntada. La juntada desde ahora, Cortés. La juntada siempre fue la juntada. Asalto. Bueno, ya era el asalto. Pero ese era el asalto en el que se bailaba así, mirá. Perdón, diré. O sea, había una ronda de lento y se bailaba así. Ah. Y era asalto ya porque vos tenías técnicas. Vos ibas... De ahí vas asaltando. Subiendo. Ahí va palpación. Había técnicas. Había técnicas en el asalto para tener un poco más de... De aceleración. Sí. Bien. Bueno, ya tuvimos este segmento de la historia de la humanidad. Exactamente. Pasando del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens. Germán, ¿nunca fuiste un asalto? No, nunca me asaltaron. ¿Me estás jodiendo, no, Germán? Sí me asaltaron una vuelta. Te vas a arrepentir. No, estás jodiendo. No. ¿Vos fuiste un asalto? Sí, un montón. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Ruli, ¿vos pero fuiste? No te estoy jodiendo yo. Sí, me estás jodiendo. No, te estoy jodiendo. ¿No me estás jodiendo? No, te estoy jodiendo. Yo sí, te estoy jodiendo y te estoy diciendo que ahora abrimos nuestro WhatsApp 2644540219. Tenemos dos entradas para verla a ella, a Leila Nair, que se presenta en Sala Z para disfrutar de esta tremenda comediante que llega a San Juan por primera vez. La estuvimos entrevistando acá.
para presentar su show Me Estás Jodiendo. Dos entraditas, 12-4-4-5-4-0-19. Si te metiste en YouTube y nos seguís y nos mandás fotito de que sos suscriptor de YouTube de arroba Inquietos en la TV, tenés más chances de ganar. Muy bien, en Sala Z. En Sala Z. Sí. 20 horas, la tienen que buscar hoy, la entradita, Sala porque Zeta. Física. Bien. Ay, qué feliz que estoy. Qué perfumito que tiene esto. ¡Vamos! Qué feliz que estoy. Ahí hay sorteo en Instagram, pero vamos ahí a vamos, contar ahí que vamos mirá lo que tenés acá. Llegaron nuestros amigos, como todos los viernes, de La Picadita. La Picadita te acompaña siempre en los grandes y pequeños momentos. Tenemos más de 10 variedades de picadas para que disfrutes con amigos, familia, solo o acompañados. Además, contamos con islas de picadas para eventos sociales, empresariales o agasajos. Islas llenas de color, mucho sabor y mucho estilo. Búscalos en arroba La Picadita SJ. Muy bien, hoy tenemos una completita. Comen dos, pican cuatro. La picadita más solicitada. Tiene un nuevo tamaño. Contiene queso dambo, pate gras, azul, fiambre, salame por metro, salame milán, mortadela boloña, jamón crudo, jamón cocido natural, acompañado de olivas rellenas con morrones, olivas negras tipo griegas, maní salado, mayonesa casera y pancito casero. En este caso, Germán, la que tenemos hoy acá es el pic regalo, se llama pic regalo, que es la que tenemos aquí, que nos mandaron nuestros amigos. Mirá lo que es esto. Eso es tremendo, Germán. Mirá, está espectacular. Mira, yo te voy a contar algo. Yo me vuelvo loco con los amigos de La Picadita. Tenés un evento, lo que sea. El otro día vimos la final de la Copa América, sí, comiendo de esta picadita. ¿Dónde los tenés que contactar? Como siempre, en arroba La Picadita SJ. Muy y bien. Si no, WhatsApp 264. Mira, lo estoy leyendo acá. Sí. 264-513-3261. Podés hacer tu pedido a nuestros amigos de La Picadita. Y si lo vas a regalar, viene en este box. Espectacular. Espectacular. Tenemos sorteo en redes. Sorteo, ¿qué estamos sorteando? Tenemos sorteito en redes. En Inquietos en la TV, y esto te volvés loco. Primero de agosto, llega Jimena Latorre a San Juan. Sí. Las entradas están quedando muy poquitas, pero la producción, ¿qué puso? No, un de sorteo. ¿Verdad? Exactamente. No. Te regalamos una entrada para ver a arroba Jimena Latorre. ¿Qué tenés que hacer? Seguir a Inquietos en la TV, seguir a La Catita Producciones, darle me gusta a este reel y etiquetar a tus amigos. Un arroba en cada comentario. Mientras más comentes, más posibilidades vas a tener. La entrada, Germán, es una entrada total, que te cubre todo. ¿Qué es lo que te cubre? La cena, el postre, el espectáculo, todo. Vas a poder disfrutar de una noche única de la mano de Jimena Latorre en esta cena mística y experiencia sensorial. Buenísimo, no, increíble. Gracias por el regalo, participar. ¿Eh? Muchas gracias a La Catita Producciones. Bueno, Germán, yo veo que ya estabas preparando la maldad. Estaba preparando la maldad, pero bueno, no, la voy a dejar ahí. ¿Por qué? No voy a arrepentir. ¿Puedo preparar la maldad? Sí. Uh-huh. Bueno, ay, bueno, hoy me toca a mí. Va con jamoncito. Hoy es la venganza de Germán. No es maldad. Si no, fuera no, maldad no. Comer jamón crudo. No, hoy es la venganza. Hay que ver qué me está preparando, porque obviamente va con quesito. Es disfrutar siempre de la picadita. Qué cosa más rica la picadita. Le vamos a poner una aceitunita. Pero sin carozo, por favor, porque sabes que los dientes, si no. José del Huerto, prepárame algo para los dientes, porque si me meto el carozo, no es muy complicado. No, agárralo con la mano, Germán, no hay problema. No, por eso. El teclado y cuando después me emociono. Ah, pero escribiste muy bien. Che, me gusta el coco, Bueno. Bye, con aceitunita. ¿Vamos ahí? ¿Nos vamos a la tanda? No, vamos a la tanda y ya volvemos con Inquietos en la TV. ¡Au!
Patricia Ramos, Hair Dressing and Beauty, peluquería masculina y femenina, cursos y talleres. Comunicate al 264-504-9581. La Picadita te acompaña siempre con más de 10 variedades de picadas para que disfrutes solo o acompañado. Comunicate con La Picadita SJ. Artículos de librería, insumos, impresiones, servicio técnico, todo en Clon Omega. Comunicate al 264-602-3404. Estudio Jurídico DFC, Ciudadanía y Visado. Comunicate al 264-458-1500.